Hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Hoy os traigo un tutorial sobre un elevador de ítems. Es un diseño que traje hace tiempo, pero bueno, han pasado años desde que empecé con YouTube. He mejorado mi forma de hablar y de explicar, así que desde hace tiempo he ido pensando que podría coger algunos tutoriales, los que me parecen más guays, porque también hay algunos que ahora los veo y pienso, ¿pero qué, en qué estabas pensando, Héctor Play? ¿Por qué subiste este vídeo? ¿Por qué le hiciste esto a YouTube? El caso es que los que más me gustan los estoy rehaciendo con, bueno, mi forma más experimentada, ¿no?, de hacer los vídeos ahora. Así que hoy os traigo el caso del elevador de ítems, que seguramente mucha gente no lo habrá visto, porque como os digo es un tutorial bastante antiguo, y que para mí es el mejor elevador de ítems que hay, es el que genera menos lag, el más silencioso también, y en general el que mejor funciona. Incluso me atrevería a decir que es el más barato, aunque no estoy muy seguro, la verdad, pero en cualquier caso es el mejor elevador de ítems según mi criterio, según esta cabeza que tengo. Ha decidido que este es el mejor elevador de ítems. Bueno, pues este es el elevador de ítems. Aquí lo he hecho solo de 6 bloques de altura. Bueno, 7 en realidad, contando la tolva del final. Hay que tener en cuenta que realmente el elevador de ítems no es más que esto, ¿vale? De algún modo tenemos que meter aquí los ítems, ¿vale? Porque claro, no lo vamos a hacer a mano. Lo lógico es que aquí tengamos enchufada pues algún tipo de granja, ¿no? Y en esta granja pues echaremos ítems, pues yo qué sé, 6 ítems, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Parece que está funcionando bien, maravilloso. Y esto, por supuesto, se puede alargar tanto como queramos, ¿vale? Yo lo he hecho aquí de 6 bloques de altura, lo podríamos hacer de 1, de 2, de 3 o de 100, si queréis, da lo mismo. Va bastante rápido, como habéis visto, o sea, cuando tiramos un ítem, sale por ahí bastante rápido. Ha hecho los 6 bloques muy, muy rápido. También es una de las ventajas que tiene frente a otros elevadores de ítems, que son bastante más lentos. Aquí, por supuesto, como habéis visto al principio, pues podríais poner un camino de tolvas, ¿no? O sea, yo qué sé, pues por... Normalmente esto lo vais a poner en la salida de una granja o de algún modo la granja... El resultado queda abajo y queréis ponerlo arriba porque así la decoráis y queda más chulo. Que todo esté, como todos los cofres, en el mismo sitio o algo así. Bueno, pues evidentemente esto lo podéis poner así. Aquí no hay nada, como podéis ver. Yo aquí he hecho 6 polvos o 5, yo qué sé, para que veáis que no, el número no influye. Y esos ítems aparecerán aquí, maravilloso. Y por aquí nunca queda absolutamente ningún ítem. Siempre queda bien. Bajo mi punto de vista, el mejor elevador de ítems que se puede hacer en Minecraft. Funciona en todas las versiones desde que existe el observador, que creo que es en la 1.12. No lo sé, si me estoy equivocando pondré un cartelaco por aquí. Y funciona hasta la versión actual y seguramente funcionará siempre, ya que utiliza unas mecánicas de redstone que no tienen ninguna cosa rara, sino que es el funcionamiento correcto del redstone, por lo que siempre seguirá funcionando probablemente. Quizá hay alguien que diga, uy, esa lámpara no me gusta porque las luces generan lag y tal. A ver, he estado probando y se puede cambiar esa lámpara por un pistón. Es un poco cutre, pero bueno, podemos hacer esto así. Hacemos un caminito así o de algún otro modo, no lo sé. Y esto funciona igualmente, ¿vale? Hace más ruido, claro, porque tiene un pistón así haciendo cosas aquí. Voy a poner aquí un cofre simplemente para que sea más fácil contar los ítems que han llegado arriba. Y ahora pues aquí vamos a meter, por ejemplo, 4, 6... ¿Cuántos puedo meter? Vamos a meter 6, 7 para cambiar, que veis que los números no influyen. Y ahí está eso, ahí, dándolo todo, maravilloso. He metido 7, ¿verdad? Y aquí tenemos efectivamente 7... polvos de hueso. Bueno, no hay mucho más que explicar. Os he dicho esto del pistón simplemente porque a lo mejor hay alguien que dice, ¿veis que la luz da lag? No sé qué. No sé si el pistón da lag, sinceramente. La forma más compacta de hacerlo es poniendo aquí la lamparita, ¿vale? Y destruyendo toda esta parte de aquí. Bueno, el pistón es una opción. Yo siempre lo he hecho con lámpara, la verdad. Tampoco creo que sea tan dramático poner una lámpara en un elevador de ítems. Pero bueno, cada uno como lo vaya viendo. Así que vamos a ver la lista de ingredientes y vamos a construir esta maravilla de elevador de ítems, que es el mejor del universo Minecraftiano. Bueno, pues vamos a construir este elevador de ítems, como os he dicho antes. Alguno incluso seguramente ya con la explicación que os he dado sabe cómo hacerlo, no hace falta el tutorial. Pero bueno, vamos a construir esta vaina con tanta altura como necesitemos subir nuestro elevador de ítems, ¿no? O sea, yo qué sé, pues lo queremos subir hasta aquí, porque sí, ¿no? Porque, yo qué sé, aquí abajo tengo algo y ahí arriba tengo algo y quiero que lo que está abajo esté arriba. Bueno, pues hacemos esa columna con soltadores y lo siguiente que haremos será este reloj que lleva aquí abajo, que bueno, lo voy a hacer por el otro lado, pero vaya, es básicamente la misma vaina. Y por aquí haremos lo siguiente, un comparador. Tras este comparador pondremos un repetidor mirando para allá, otro mirando para acá, todo esto lo llenamos de redstone. Aquí irá una lámpara o un pistón. Si no os gusta el tema de la lámpara, podéis hacer lo del pistón que os he enseñado antes, ¿no? De ponerlo así, este redstone traerlo hacia aquí y aquí poner el pistón, que no tengo en el inventario. Aquí pondríamos el pistón y bueno, funcionaría igual. Lo veo un poco meh, no lo veo necesario en absoluto. Pero bueno, cada uno como lo vaya viendo,
yo lo voy a dejar así. Ahora lo siguiente que tendremos que hacer es, sobre esta lámpara o pistón, si habéis puesto el pistón, es poner observadores mirando hacia abajo para que transmitan la señal hacia arriba. Y bueno, esto de momento lo vamos a dejar aquí. El siguiente punto va a ser poner observadores en un soltador sí, uno no, del siguiente modo. Aquí ponemos uno mirando hacia allá, de manera que la señal la va a traer hacia aquí, ¿vale? O sea, si yo lo pongo así, la señal la trae hacia mí. En el siguiente punto lo mismo, vamos a ir saltándonos un bloque, como podéis ver aquí. Ahí está, pam. Y bueno, este quedaría así, pero con esta señal podríamos elevarlo uno más. Cada observador de estos está alimentando a este y al de arriba y en realidad también al de abajo. Así que depende de dónde queramos quedarnos. Igual nos queda así el elevador, como que nos queda así. Pero lo que quiero venir a deciros es que el observador no tiene que quedar en el último, ¿vale? Ni tampoco es necesario que quede así. Da igual cómo lo hagáis, fijaros que en el ejemplo quedaba uno más alto y en este va a quedar así, simplemente por hacerlo diferente para que veáis que da igual. Bueno, ahora todos estos observadores que teníamos puestos aquí entre medio los podemos quitar porque ya no los necesitamos. Esto queda tal que así. Y ahora con redstone en cada uno de los observadores vamos a meterle un puntito de redstone. Ahí, maravilloso. En el último no hace falta porque esto es básicamente para que este bloque cambie de estado y al cambiar de estado lo detecte el de arriba. Vale, el elevador de ítems ya está. Aquí tenemos el reloj. Este reloj es maravilloso porque no se atasca en los servidores, no se atasca si le metes muchos ítems. Hay otros tipos de relojes más sencillos de hacer, pero tienen algunas taras. Este no tiene ninguna tara más que el hecho de que requiere más componentes, pero funciona perfecto, 100% fiable. Da igual el lag, da igual la cantidad de ítems, da igual todo, siempre va a funcionar bien. Y esto ya estaría. Ahora el tema estaría en, pues bueno, le metemos una entrada de ítems, ¿no? Que sería, yo que sé, la salida de una granja, ¿no? Que nos hagamos. Y aquí pondríamos nuestro almacén, pues yo que sé, lo podemos poner así para que veáis que se pueden poner tolvas y todo, funciona perfectamente. Y vamos a probarlo. Voy a meter aquí 19 cofres y esto pues empezará a hacer sus vainas y en principio todos estos cofres llegarán arriba. Fijaos que se meten aquí todos a saco, pero no importa, esto funciona, esto va haciendo sus vainas. Y he dicho 17, ¿verdad? Si no me equivoco. Y ahí los tenemos, 18, ah, pues son 19, vaya. Este yo creo que es de los mejorcitos que hay en Minecraft. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha parecido este tutorial, este elevador de ítems. Como os digo, no es una cosa nueva, muchos de vosotros ya lo conoceréis, algunos otros que sois más nuevos, pues no lo conoceréis, pues aquí lo tenéis, disfrutarlo para vosotros, para vuestro survival. Si has llegado hasta aquí, probablemente es porque te ha gustado el vídeo, así que te pido que le des al like y te suscribas. Ayúdame a crecer compartiendo este vídeo. Si te sobra el dinero, recuerda que está activa la opción de unirse al canal. Te invito a que me sigas por las redes sociales, a que te pases por el Discord del canal y también por el canal de Twitch, donde hacemos directitos frescos. Tienes los enlaces a todas estas cosas en la descripción del vídeo. Un saludo y gracias por ver.